Antes eras de los que arriesgabas. Eso era antes. En caso de duda, la señala igualmente. De los pisos. Y en algunos me han asaltado algunas dudas. ¿Podría usted aclarármelas, por favor? Faltaría más, usted dirá. Bien. ¿Qué significa esto que pone aquí de ideal para jóvenes? Que es un sexto sin ascensor. Y en este que pone aquí... ¡No hay supercherías en el barco! ¡Jesus fucking Christ! ¡Corre! Me faltaba. Nada, que entraba, ya está. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pero decirle a la gente que estos hippies no tienen respeto por nada. Señora, hippies... Os doy ya hasta los mismísimos huevos. Ahora mismo os largáis de aquí. Sí, hombre. Ahora mismo. Toma. Colega, no me toques, brutalidad policial. Ahora mismo os venís conmigo a comisaría. La polla, ¿por qué? A ver. Aitor Iturriaga. Hostia, Aitor, no me mates. Esto es una locura. Además, entre nosotros, es que... no tiene sentido. Yo no he planificado esto. Agallas. Es curioso que digas eso. Eso mismo dijiste aquel día, ¿te acuerdas? ¿Fue una chiquillada? No. No lo fue. Para el mantenimiento hace falta alguien más. Yo no puedo aguantar este ritmo. Ya hablaremos de eso. Ahora tenemos trabajo acumulado. No querrás volver a la cadena, ¿no? Toma. Pero estos son obradores en San Sebastián. Es trabajo para dos días, no tengo a nadie más. Ah, antes ha llamado Paqui, tu mujer. ¿Timoteo? Sí. Tienes que volver a San Sebastián. Hoy es mi segundo día. Y me han dicho que tengo que extirpar un bazo. Lo que no sé es si es el izquierdo. ¿Hola? O el derecho. ¡No! ¡Si ya la he abierto! Hombre, como usted me dijo que le hicieron la cesárea... Bueno, pues el paciente siempre tiene la razón, así que vamos a ello. ¿Dónde está mi paciente? Listo. Y sé listo tú también y haz como yo. Aprende con cirujano por fascículos. ¿Tú vas también aquí? Sí, pero es mi primera vez. Ya. Todos dicen lo mismo. ¿Sois las únicas chicas? No, no, ahora mismo vienen las niñas. Ya veréis qué majas son. Son como de vuestra edad. Menos mal. ¿Os gusta la bichisois? A mí me encanta. Oye, ¿qué es una bichisois? Ni idea, pero seguro que es una guarrada cojonuda. Yo siempre me dejo llevar. ¿Esto de la comida no es un poco raro? ¿Qué va? Esto es un rollo último tango en París. Yo me pillo la mantequilla, pero ya. Oye, ¿pero esto qué es? ¿Una especie de juego erótico? No sé, pero estoy reventado. Después de esto, lo único que voy a querer con la chica va a ser dormir abrazado a ella. ¡Por fin vienen las chicas! Joder, una embarazada. Yo me quedo con la rubia, que está cañón. Para ti la embarazada, que a mí me da cosa. Oye, ¿tú has estado con alguna de ellas? Con las dos. ¿En serio? ¿Y qué tal son? No paran. Siempre están dando guerra. ¿De verdad? Esto va mejorando. Hay que pasar a la acción antes de que se cuele todo Cristo. Perdona. Creo que ya va siendo hora de entrar en calor, ¿no? ¿Tienes frío? Ni que tuvieras las hormonas revolucionadas como Leire. Anda, ven, a ver si tengo algo para ti. ¡Qué morro! Para mí la embarazada. Y vamos con ello. Machito de playa para esto del gimnasio, ¿vale? Vais a flipar. Me acabo de hacer
una liposucción. Ahora tengo la tripa como un tablón, finita y delgadita, marcando tabletita para lucir palmito. Antes de irme a la playa, arrítmicos callaros. Todos los días voy al gimnasio, ya he conseguido el cambiazo. Me mato haciendo pesas, ya no como hamburguesas, solo una ensalada. Todo por irme a la playa.